buenos días, bienvenidos a Biosfera Televisión y al Magazine de OVE, quien les habla. Hoy, martes, día 19 de septiembre, vamos a tener un programa cargadito de cosas interesantes. Vamos a ver el sumario. Hoy en el Magazine de OVE estarán con nosotros María del Mar Cañado, coach LEGO Serious Play. Nos contará sobre esta metodología que utilizan sus talleres LEGO y facilitan el pensamiento, la comunicación y la creación de estrategia. También estará Echer Sosa de Rada, campeón de España de MMA, artes marciales mixtas. Representará a España en el Mundial de Qatar. Después de la publicidad tendremos a Domingo Rivero, que viene a presentar la nueva temporada de Lanzarote Sostenible. Y nos despediremos con imágenes de la pasada Romería de los Dolores. Todo esto en el Magazine de OVE. ¿Sabían ustedes que los Legos, aparte de para jugar los niños, sirven como una metodología para facilitar la comunicación? Se está utilizando muchísimo en equipos de trabajo. Hoy me acompaña María del Mar Cañado, una coach de LEGO Serious Play, que nos va a hablar de esta metodología. Muy buenos días, María del Mar, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, y muchas gracias por traerme aquí a explicar un poquito de qué va todo esto de los Legos. Ya veo que tienes aquí montado un poco, bueno, algunas creaciones de alumnos de tus talleres, ¿no? Sí, estos son modelos que, bueno, esta mañana yo he copiado, pero que ellos han construido primero. Son modelos de personas que han participado en dinámicas de equipos y que están reclamando diferentes cosas. Según qué placa, ¿no? María del Mar, ¿te parece que antes de que veamos estas creaciones nos cuentes un poquito qué es la metodología en sí? ¿Qué es eso de LEGO Serious Play? Cuéntanos. Sí, parece un poco extraño, ¿no? Esto de llevar LEGOs, aparecer con un maletón de LEGOs en una empresa, pero verdaderamente porque está hecho específicamente para equipos, aunque luego también se puede hacer en individual, ¿no? Pero aparecer en una empresa con un montón de Legos de diferentes colores, formas, figuras extrañas y poner a personas adultas hechas y derechas a jugar, ¿no? con los Legos. Pero tiene todo el sentido porque cuando jugamos con Legos ocurren varias cosas. La primera es que nuestras manos están especialmente inervadas y sobre todo las yemas de los dedos. Entonces cuando estamos jugando con los Legos, estamos tocando, estamos fabricando, nuestro cerebro está especialmente conectado y podemos acceder a recursos creativos, sobre todo, que normalmente no tenemos tan a nuestra disposición, ¿no? Ajá. Curioso. Justamente tenemos imágenes de tu último taller, que sí, fue ayer mismo, ¿no? Ayer mismo por la tarde estuvimos en la Escuela de Turismo con los alumnos de Dirección Estratégica de Empresas. ¿Estamos viendo ya imágenes? Sí. La verdad que estuvo muy bien porque les llevamos a construir, bueno, a aprender a formular objetivos y en este caso a formularlos primero a través de la construcción de Lego, ¿no? Les pedimos que construyeran cómo sería su situación ideal en el 2022. ¿Cómo acogieron los alumnos tu propuesta? Pues la verdad que ¿ya la conocían, o sea, esta metodología? No, de repente se encontraron con esto allí y fue una sorpresa y todos lo acogieron muy bien, se pusieron enseguida manos a la obra sin ningún tipo de problema, que es en realidad lo que suele ocurrir. Normalmente siempre hay alguna persona que como que le suena raro y a lo mejor hay pequeña resistencia, pero en menos de 2 minutos ya está en plena construcción y como todos los demás compartiendo. Ajá. En este caso, bueno, el taller estaba enfocado a alumnos que supongo que se preparan ya para iniciarse en el mundo laboral, pero tus servicios están requeridos por muchas empresas, ¿no? Sí, sobre todo, como digo, el LEGO Serious Play se utiliza sobre todo para empresas y es quien más lo demanda. Lo que pasa es que a mí luego me encanta y hago todo lo posible por llevarlo a particulares también, ¿no? Porque me parece una pena no utilizarlo. Pero sobre todo para talleres de liderazgo, empresas que el liderazgo lo tienen un poco diluido, no se sabe muy bien quién hace qué, ni cómo, ni cuándo, el Lego va perfecto para eso, team building, todas estas cosas. Me comentabas que no es solamente el taller en sí, sino después del resultado de lo que tú has visto ahí, pues das ideas para enfocar la situación. Bueno, de hecho, lo más importante es que esas ideas no parten realmente de mí, porque yo no puedo saberlo todo, ¿vale? De todas las empresas. Estamos viendo las creaciones del principio. Sí. ¿Te parece que contemos un poquito qué significa cada una de ellas?
Sí, mira, pues por ejemplo, aquí en esta primera, pues tenemos una persona que lo que decía es que yo llego por la mañana con un montón de ideas, ¿no? Y ganas de hacer cosas, que la representa con esas florecitas en la cabeza, al trabajo, pero de repente... Vamos a intentar, yo no sé si me podrán enfocar mejor. Aquí. Ahí estamos viendo mucho mejor. A ver, esta es la persona que llega al trabajo, ¿no? Esta es la persona que llega con muchas ganas, ¿no? Con muchas ideas y ganas de hacer cosas. Y de repente se encuentra con un muro, ¿no? Alguien que le dice que no constantemente a todo lo que se le ocurre. Y claro, ¿cómo sale? Pues sale sin ganas de seguir progresando. Hecha un cadáver, estamos viendo un cadáver tal cual. Este es un mensaje claro para el directivo, el responsable de aquí hay que hacer algún cambio urgente. En ese caso, claro, está pidiendo un poco más de cooperación, de buen rollo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Hay mucho talento que se pierde en las empresas. Normalmente, o sea, las personas queremos ir a trabajar y hacerlo bien y dar lo mejor de nosotros mismos, pero si nos encontramos con muros una y otra vez, pues al final, ¿qué ocurre? El mínimo y mirando la hora para irnos, para irnos, ¿no? Sí. Entonces eso es una pena. A muchas personas les sonará. Este otro, bueno, es fantástico. Este, la verdad es que yo creo que ha sido una de las mejores construcciones que han hecho, que es una persona pidiendo... Bueno, pues que el equipo sea una red de apoyo, ¿no? Exacto, yo creo que se ve bien en cámara. Es una construcción con una red y el señor encima como... Ayúdenme, quiero que el equipo sea una red, quiero que conectemos los unos con los otros y no que sea esta competencia que no lleva a ningún lado, ¿no? Hay que recordar a quienes nos están viendo que estos son creaciones que hacen participantes de los cursos sin conocimiento previo de lo que es esta metodología ni nada de nada. Son creaciones que salen porque sí, ¿no? Claro, la gracia del Lego es que todos aprenden muy rápido. Hay una primera introducción, se trata de aprender a hablar Lego, como les digo yo, luego lo pones en el currículum, hablo inglés y Lego, ¿no? Aprendes a comunicarte con las figuras metafóricamente. No se trata de que la figura sea especialmente bonita, sino de que lo que tú estás comunicando dice algo. Claro, o sea, aquí no se trata de una creación estética, sino más bien sentimental, que salgan sentimientos de lo que... Eso es. Nos pasa, ¿no? Muy bien, has dicho un poco de cómo se desarrolla un taller de Lego. Comenzamos con una pequeña introducción donde tú cuentas. Hacemos una introducción y luego muchas veces, depende del taller lo que vayamos a tratar, ¿no? Pero muchas veces tratamos, bueno, ¿cuál es la situación inicial de este equipo? ¿Dónde nos encontramos en este momento? Que está muy bien, que queremos mejorar y dónde queremos estar en el futuro, ¿no? Una vez que hemos construido el futuro, y la gracia es que lo hacemos entre todos, todos nos tenemos que poner de acuerdo, pero no hay discusiones porque estamos hablando todo el tiempo sobre las figuras que hemos hecho. No son discusiones como habituales, ¿no? Una conversación, yo digo, tú dijiste, no. Tú has construido esto y yo creo que le podríamos añadir tal o le podríamos quitar cual. Y cosas que eran muy complicadas, ves como luego a través de las construcciones se solucionan rápidamente, ¿no? Y salimos con un plan de acción que es muy importante de esto. Casi lo ¿qué más, vamos ¿no? a hacer cada uno después de esto? Claro. Estamos viendo aquí otra creación que creo que es muy evidente y muy visual. Vamos a ver si se aprecia. Ahí está. Bueno, se ven cuatro personas debajo manteniendo un elefante. Manteniendo a ver, un elefante. ¿Qué quiere decir eso? Pues esto era una persona que decía, siento que llevo yo demasiada carga yo solo y en cambio si camináramos juntos en el equipo... Y llegaríamos a la excelencia, ¿no? Llegaríamos mucho más lejos, el premio de arriba. Ajá. Este es un mensaje claro. Perdóname, no pasa nada, no pasa nada. Me está sonando mucho lo que quieren decir cada una de estas personas que nos has traído. Quien más, quien menos, tiene amigos que todos se quejan de lo mismo, ¿no? Sí. Soy yo quien lleva el peso, no tengo apoyo, no trabajamos en equipo, yo entro a trabajar contento y no hay manera. ¿Qué nos está pasando en el mundo laboral? Una buena pregunta, ¿no? Hay como cierta desidia, ¿no? En toda la sociedad, en el nivel local y a nivel global, lo estamos viendo continuamente. Y bueno, lo que se trata con estos talleres es, oye, de sacar, aquí hemos traído a lo mejor ejemplos muy basados en la parte menos positiva, vamos a decir, el potencial de mejora, pero se trata de luego avanzar a partir de esto. Yo siempre digo, a ver, la empresa que quiera hacer un taller de Lego,
ese directivo, esa directiva que lo ha contratado, que luego de verdad quiera hacer cambios, porque aquí va a salir cosas reales que queremos hacer. Pero claro, luego hay que ponerlas en marcha, ¿no? Ajá. Y salen buenos resultados. En la última figura que nos trae María del Mar Cañado, hay muchos bloques transparentes. Me comentaba fuera de cámara que el tema de los bloques transparentes se repetía continuamente en las creaciones. Pero muchísimo, no sabes ahí cuánto. Y no hay tantos dentro de las piezas, pero la gente los elige rápidamente, están pidiendo... Vamos a dejarnos de este oscurantismo, de no saber, de este no comunicarnos dentro de la empresa. Vamos a ser transparentes porque realmente, como digo, las personas quieren saber qué está ocurriendo para poder hacerlo lo mejor posible dentro de su puesto de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces esa transparencia falta y se reclama a gritos. Por tu experiencia, ¿qué grado de eficacia tienen estos talleres? ¿Crees que después, como tú bien decías, se desarrolla una estrategia para mejorar o algo de eso, o queda en el olvido? No queda en el olvido porque la estrategia, se sale en el taller con la estrategia, ¿vale? Son talleres minimísimo de 4 horas, idealmente entre 6 y 8 horas, y se sale ya con un plan de acción escrito. Esta es la parte de construcción, pero luego vamos a la pizarra, ¿vale? O el papelógrafo, lo que sea, y entre todos hacemos ese plan que hemos convenido en los legos que vamos a hacer, que vamos a llevar a cabo. No te puedo dar nombres porque las empresas llevan procesos confidenciales, pero sí te puedo decir que yo he ido luego a las empresas y he visto cómo los cambios estaban hechos, ¿no? ¿Y hay algún motivo especial por el que sea ideal realizar uno de estos talleres de Lego? Pues sobre todo, mira, hay varios. Uno muy importante es que pasamos de esas reuniones que se llaman las reuniones 20-80, ¿no? Donde el 20% de las personas ocupan el 80% del tiempo, a reuniones 100-100. Lego lleva una metodología muy estricta en ese sentido, en el que todos vamos a participar en igual medida. Todos construimos, todos aportamos en igual medida. Entonces, la persona que normalmente no participaba, que no habla porque le da vergüenza, porque creen que la van a rechazar, por lo que sea, su construcción está ahí, su idea está ahí y luego la va a explicar, ¿vale? Igual que su compañero de al lado y el otro. Por lo tanto, tenemos todo el equipo involucrado. No son decisiones que parten de una persona. Los modelos finales son modelos compartidos. Primero se hace individual, pero luego se hacen modelos compartidos donde todos se ponen de acuerdo en lo que se va a hacer. Y bueno, y que se sale con un plan de acción, listo. Esto no es una utopía de igual, a lo mejor sería bonito. No, esto es algo concreto al final que vamos a poner en marcha, e incluso que durante el taller, si cogemos uno de 8 horas, incluso podemos testar si con diferentes eventos cómo van a influir en ese modelo, si es bueno que hagamos eso u otra cosa. Uh-huh. María del Mar Cañado, ¿Cañado o Cañada? Cañado. Cañado. María del Mar Cañado tiene una web estupenda con el mismo nombre, sin la ñ, Cañado, creo que hay que buscarla. Marcanado.com, ahí está. Y ahí, les explica perfectamente lo que es la metodología, los cursos que va haciendo, les comenta un poquito acerca de ella también. Yo he estado cotilleando un poco y, bueno, he visto que también haces coaching para voluntarios en compañía, en campaña, bueno, gente que ha estado, por ejemplo, en una campaña humanitaria, vuelve y requiere algún tipo de ayuda o algo de esto, ¿no? Eso fue una iniciativa, la verdad, que salió con una visita a mi médica del centro de salud, Yulene Larrañaga se llama. Me comentó que había estado de campaña con los refugiados y así hablando, pues me comentó que si no me que equivoco, había... estás hablando de la médica de Playa, de sí. Playa, donde sí estuvo aquí, sí. Porque como médico de... Ah, pues, justamente, pues mira, sí. Al final... Todo... Hace un año y algo. Sí, pues ella me comentó que había compañeros que luego necesitaban... Bueno, pues cierta ayuda porque no podían dormir, porque venían con ansiedad, incluso porque les costaba como empatizar con el círculo de aquí, ¿no? Viendo lo que habían visto allí. Y en principio dije, bueno, pues me voy a ofrecer yo como coach para estas personas, pero hubo mucha demanda, entonces contacté con compañeros de coaching y ahora somos como 25 personas ofreciendo coaching gratuito, por supuesto, a estas personas que... No sé, yo soy de la idea de que si tú das también tienes el derecho de recibir, ¿no? Y entonces, bueno, compensemos un poquito ahí. Está haciendo un
proyecto precioso, precioso. Muy bien. Podemos también seguir este proyecto a través de tu página de sí, Facebook, ahí vamos, ¿no? Comentando. Ahí vas comentando. Mar, ¿cómo acaba una bióloga en esto del coaching? ¿Cómo, lo del coach, sí. En español, ¿qué sería? ¿Maestra? ¿Entrenadora? Bueno, que utilizamos tantos términos ingleses, después se enfada la gente y me dice, ¿por qué no hablas en español? Ya, realmente tiene un nombre así. Para mí el coach es un acompañante, ¿vale? Un acompañante para conseguir esos objetivos que son verdaderamente importantes para ti en tu vida. Tú vas a un coach cuando has intentado algo por ti mismo y no ha habido manera de lograrlo, o simplemente estás insatisfecho con tu vida y no sabes muy bien de dónde viene la insatisfacción y quieres alguien que te acompañe a descubrir, para empezar, qué es lo que quieres, que casi nunca lo tenemos claro, ¿no? ¿Qué es lo que yo verdaderamente quiero? No lo que no quiero, sino lo que quiero, ¿no? Eso ya es una ventana de aprendizaje enorme. Y una vez que lo tengo, bueno, pues qué pasos voy a dar para llegar ahí. Y qué pasos voy a llegar conociéndome, conociendo mis valores, conociendo las creencias que me están limitando, conociendo herramientas de gestión emocional que a lo mejor no estoy utilizando. Pero es la persona la que decide, ¿vale? Eso quiero que quede muy, muy claro. No es un lugar donde vas y te dan un diagnóstico, sino, oye, es que cuando eras pequeño te pasó... No, esto no entra dentro de nuestro campo, sino tú dónde quieres llegar, que quede muy, muy claro, un poco como en el Leo, ¿no? Pero de otra manera, y poner un plan de acción y acompañarte hasta que lo consigas. ¿Y cómo tú, bióloga de formación, empiezas a formarte también? Porque uno sí. No es coach de la noche a la no. mañana. Aquí hay una formación grande y mucho indagar y mucho estudiar. ¿Cómo decides dar ese cambio en tu vida? Pues hace ya como, no lo sé, 7, 8 años, yo había montado una ONG, en este caso de conservación ambiental, y llevaba, no sé, 4 años batallando con la ONG. La verdad que en ese punto ya estábamos consiguiendo bastantes cosas y muy bonitas, pero no sé, yo sentía que verdaderamente no quería dedicar mi vida a los delfines, que son preciosos y es a lo que dedicaba, pero a mí me importaban más las personas. En ese momento, además, bueno, hubo la muerte de una persona muy, muy importante para mí, algunos problemas, ¿no?, que se unieron y me vi ahí como perdida, ¿no?, como tantas personas que te ocurren en un momento en la vida. No quería ir a un psicólogo porque yo tenía la idea, que obviamente he quitado, ¿no?, pero tenía la idea de que un psicólogo era para cuando uno está un poco mal de la cabeza. Y había oído hablar del coaching, empecé a hacer sesiones por teléfono porque no encontré un coach físico a donde ir y hubo tantos cambios tan poderosos en 4 sesiones que eso, en la cuarta sesión dije cambio de carrera, me fui a Madrid, empecé a estudiar y aquí estoy. Estupendo, triunfando con esto de el Lego Serious Play, que ya les digo, es una metodología que se usa, bueno, tampoco hace mucho tiempo, pero que está reconocidísima fuera también, ¿no? Se utiliza sobre todo, pues si hablamos de Estados Unidos, en Colombia también se utiliza muchísimo, en México, en Inglaterra, se está utilizando en Perú. Y va viniendo poquito a poco a España. No hay muchas personas certificadas en Lego, pero bueno, poco a poco va aumentando y bueno, yo espero que siga porque la metodología es muy útil sobre todo. Pues muy bien, empresarios, tomen nota por si quieren, no sé, hacerles algún curso a sus empleados. Y de todas maneras también comentabas que individualmente también, también podrías hacer. Aquí en Lanzarote sí, ¿vale? En otros sitios, pues no me suelo, bueno, si no voy a una empresa no me llevo los Legos, pero aquí en Lanzarote sí que hago procesos en los que utilizo todos los Legos y es muy bonito, es que es muy revelador en muy poco tiempo lo que sale ahí. Estupendo. Mar, un placer que nos hayas contado un poquito acerca de esto de los Legos, que uno se creía que los Legos se quedaban los niños y no. Resulta que sirve para, bueno, para muchísimas cosas. Muchas gracias. No pierdan el detalle de lo que hace Mar tanto en su perfil de Facebook y en su web. Un placer, Mar. Gracias. Vamos a hacer un pequeño parón de publicidad mientras recogemos esto y volvemos ya mismo. I'm not really interested.
Casa Natura Spa en San Bartolomé. Un centro de terapias naturales destinado a la salud y el bienestar. Unas instalaciones acogedoras donde encontrar el ambiente adecuado para relajar la mente, el cuerpo y las emociones. En Casa Natura Spa somos expertos y pioneros en el tratamiento de PIT, un producto especial de cuidado de la salud utilizado en Finlandia desde hace décadas. Un producto único extraído de la tierra que contiene ingredientes bioactivos y minerales que lo convierte en un tratamiento adecuado principalmente para el estrés, dolores de espalda, dolor reumático, lesiones deportivas y regenerador celular, así como para erupciones cutáneas, psoriasis, acné, cuero cabelludo, úlceras en las piernas, dolor muscular, trastornos circulatorios, dolores menstruales y menopáusicos. 100% orgánico natural y certificado por el Instituto Geológico de Finlandia. Casa Natura Spa ofrece también tratamientos para grupos, familias con niños y escapadas relajantes de fin de semana para parejas, así como masajes ayurvédicos. Casa Natura Spa también ofrece la oportunidad de hospedarse en un ambiente tranquilo, agradable y rodeado de naturaleza. Venga a conocernos en San Bartolomé, calle Juan de Betancourt número 23, o contacte con nosotros en el teléfono 636-422-267. Grupo Óscar, la garantía de un trabajo de calidad. Óscar Pinturas e Impermeabilizaciones, Óscar Señalizaciones y Óscar Servicio de Mantenimiento. Tres empresas lanzaroteñas creadas para dar respuesta a todas tus necesidades de la manera más económica y profesional. Siempre trabajamos con los materiales de mayor calidad. Construcciones, reformas y rehabilitación de edificios con la garantía del Grupo Óscar. Grupo Óscar, más de 10 años ofreciendo calidad y buen hacer en la isla de Lanzarote. Infórmate de todos nuestros servicios en www.grupooscar.com. La garantía de un trabajo bien hecho. Rincón Granaíno, el mejor ambiente y la mejor compañía para disfrutar con nosotros de las mejores tapas de la isla. Tenemos una gran variedad de platos y tapas, como los huevos rotos con pulpo y cebolla caramelizada, pulpo al alioli gratinado, frituras de pescado, excelentes postres caseros y un sinfín de delicateces. El Rincón Granaíno, un referente gastronómico de especialidades andaluzas en Lanzarote. Estamos en el Charco de San Ginés, junto a los Multicines Atlántida. Y ahora también en Costa Teguise. Estamos en la antigua Jordana, en la calle Geranios número 2, Costa Teguise. Recuerda, tu rincón de Andalucía en el Rincón Granaíno. Ahora también en Costa Teguise, antigua Jordana. Roper. Congelados Roper pertenece al grupo Valls Companies, especialistas en el sistema de producción integral del sector cárnico. Especialistas en todo tipo de carnes. El queso que tú quieres también lo puedes encontrar aquí. Tenemos gran variedad en quesos locales, nacionales e internacionales. Descubre nuestra selección gourmet y el rincón del jamón, servicio de corte y envasado al vacío. Y además, una gran selección de los mejores vinos locales, nacionales e internacionales. Roper Playa Honda, Polígono Industrial, teléfono 928-82-1167. Aura Novias y Fiesta, un lugar acogedor y profesional donde encontrar tu vestido ideal así como todos los accesorios de las mejores firmas. Conviértete en una novia de cine con nosotros. Te damos el mejor asesoramiento con un trato personalizado para que seas la más guapa el día más importante de tu vida. Además, tenemos todo tipo de trajes para que seas la invitada perfecta en cualquier evento. Acércate y descubre nuestros zapatos, tocados y cualquier tipo de complemento que necesites. Nos adaptamos a cualquiera de tus necesidades. Aura Novias y Fiesta. Visítanos sin compromiso en la calle Antonio Porlier y Sopranis, número 15, Arrecife, o en www.auranoviasyfiesta.es. Élite Peluqueros. Ofrecemos lo último en tendencias, siempre en continua formación para ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Atrévete y cambia de look con extensiones de pelo natural. Pasa de pelo corto a largo en tan solo 2 horas. Y si estás cansada de tus rizos, cambia a un pelo liso, brillante y natural con agua de coco. Un nuevo método orgánico.
Visítanos en Playa Honda, en calle Mayor número 20, en Costa de Guise, avenida del Mar 26, en el Hiperdino de Valterra y en la calle Góngora. Élite Peluqueros, los mejores productos del mercado, las mejores y más novedosas técnicas. Descarga nuestra app y benefíciate de promociones y descuentos. Peluquería Élite. Pocas semanas uno de nuestros deportistas se proclamaba campeón de España en artes marciales mixtas. Se trata de Echer Sosa de Rada. Supongo que esto va en cuestión de peso. Ahora mismo nos va a contar en qué modalidad y se está preparando ya para el Mundial. Aquí lo tengo sentado a mi lado. Muy buenos días, Echer. ¿Qué tal estás? Buenos días, muy bien. Encantada de que hayas querido venir a contarnos un poco tu paso por ese campeonato de España y tu preparación para el Mundial, que es en noviembre, si no me equivoco, ¿no? Sí, en noviembre, del 2 al 19 en Bahrein. Que esto está lejísimo. En Arabia Saudí. En Arabia Saudí, madre mía. Creo que hay mucha afición por esos países, ¿no? Por las artes marciales mixtas. Sí, antes el Mundial se celebraba en Las Vegas. Y un jeque contrató los derechos del Mundial y ahora lo pusieron ahí en Bahrein. Bueno, ¿cómo te estás preparando para ese Mundial? Va, pues entrenando. Duro, ¿no? Claro, 6 horas al día, a lo mejor 2 horas por la mañana y 4 por la tarde, o 3 y 3. Bueno, le comentaba a Echer antes de comenzar que nos contara un poquito esto de las artes marciales mixtas para las que, como yo, no sepamos mucho acerca del deporte. Cuéntanos. Nada, las artes marciales mixtas es todas las artes marciales unidas, de eso se trata el nombre. El jiu-jitsu, el wrestling, el grappling, el kickboxing, el muay thai, todo en uno. Y claro, siempre hay dos peleadores, que uno es a lo mejor un striker, que le gusta el golpeo, el pegar y el llevar la lucha en pie. Luego están los wrestlers, que son los que te agarran, te pegan a la valla, hacen un trabajo en valla o te proyectan. Y los grapplers, que son los que te intentan llevar al suelo, a finalizarte solo con el tema de las llaves, o te hacen ground pound, que es ponerte en el suelo y pegarte. Vamos a ver, estamos viendo algunas imágenes, no sé si fue del campeonato. Sí, aquí sí, creo, este es el campeonato de España, ¿no? En el que te proclamaste campeón. Dentro de tu peso, ¿esto cómo funciona, Echer? Sí. Hay distintas modalidades por peso, supongo. Claro, claro. Que cada uno pelea en un peso diferente. Yo solo peleé en 66 kilos, menos 66 kilos. Pero en el campeonato de España no nos dieron la opción de hacer recorte, porque nos pesamos y fuimos a pelear con la misma. Y entonces peleé en 70 kilos. No me dio tiempo a hacer recorte. Siempre tenemos un día, nos pesamos el viernes y peleamos el sábado. Entonces, pero en esta ocasión no hubo tiempo y tal. Pero bueno, no te influyó porque... No, me fue bien, me fue bien. Por eso, ganaste y te fue estupendamente. ¿Qué tal nivel viste en Cáceres? En Cáceres, sí, había muy buen nivel. Todas las peleas que hubieron fueron muy disputadas, la verdad. Pero yo tuve la suerte de proclamarme campeón. Tuve 5 peleas. 4 de ellas las acabé antes de tiempo y la última, la final, fue a los puntos. En estos combates, ¿se puede decir combate? Sí, combate. En estos combates, supongo que aparte de la destreza en el deporte, también la mente es fundamental, ¿verdad? Sí, es claro. Saber gestionar el tiempo y todo esto, ¿o no? Sí, sí, claro. Nuestro entrenador, Johnny Manel, nuestro entrenador nos trabaja mucho el tema psicológico, el hacernos sentir campeones, el pensar que podemos siempre. ¿Sabes? A veces el cuerpo ya no puede más y ellos te dicen... O sea, te aprietan un poco y con la fuerza psicológica al final ves que puedes, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. En eso y en todo la, con todas las en cosas toda de la vida. Yo creo que sí. Hablabas de tu entrenador, Eder, forma parte, Echer forma parte del club TAS Lanzarote, ¿no? Que está situado en Santa Coloma, en Titerroy. Sí, en Titerroy. Que me matan con lo de Santa Coloma. Yo que soy muy mayor y ya con lo de mi abuelo y mi madre me quedo con el nombre. Forman parte del club TAS Lanzarote. Sí. De ahí fueron a competir también otros compañeros tuyos. No sé si hubo alguna medallita más, sí, o no. Sí, no sé si fuimos 5 o 6, y sí, Borja que quedó tercero, y Adrián quedó tercero también, y después hubo un chico chicharrero tal, pero de mi gimnasio solo nosotros 3. Perfecto. Echer Sosa de Rada tiene un palmarés increíble y estupendo, de 10 peleas, 9 ganadas, cero perdidas, porque la otra fue nula, ¿no? Fue nula, sí, quedamos nulos. Fue una buena pelea, fue la primera, fue cuando debuté en Las Palmas, en la AFL, y nos dieron nulo, una pelea... Pero bueno, de 10-9 ganadas, no te puedes quejar, ¿no? No, está bien, ajá, pero queremos más ganadas todavía. Exacto. Oye, ¿cómo se inició en ti esta curiosidad por el deporte? ¿Cómo comenzaste a practicarlo, Echer? Pues yo empecé por Samuel, un amigo mío, que él iba a entrenar siempre, tal, y yo jugaba al fútbol. Y un día fue a mi casa, llevó los guantes y tal, y él iba a entrenar y estábamos jugando a la play. Y me dice, venga, vamos a coger los guantes, vamos a hallarnos una, da, guay. Y hicimos un poco de guantes ahí en mi casa. Y me dice, oh, se te da que te cagas, vente a entrenar conmigo para que veas que vas a ser buenísimo, da. Y fui y se me dio bien. En un año y medio estuve peleando ya. La preparación para las artes marciales difiere mucho de cualquier otro deporte. Quiero decir, aparte de entrenar haciendo combates y eso, ¿tienes que tener otra rutina deportiva? Sí, yo voy al CrossFit, al Blink Crack, y hacemos... Estuvieron por aquí hace poco los chicos. Sí, los vi. Voy con ellos al CrossFit, al Blink Crack, y me hacen trabajo de fuerza, de todo un poco, ¿sabes? Para coger no solo lo que es el tema de lucha, también tienes que tener capacidad física. Exactamente, a eso me refería. Y la alimentación es importante, sí, también. Sí, claro, nosotros hacemos unas dietas, lo pasamos mal. Tenemos que hacer bastante dieta, porque si tú comes mal, luego entrenando no vas a rendir igual. Te pesa el estómago, tienes ácido. Nosotros hacemos una dieta que nos marca, mi entrenador nos marca unas dietas buenas y... Y ahí a seguirla y a cumplirla, ¿no? Sí, sí, claro. Me comentaba fuera de cámara que te estás preparando ya muchísimo el Mundial con entrenamientos de hasta 6 horas. Sí. Supongo que hay alguna empresa detrás que apoyan esta presencia tuya en el Mundial, ¿no? Sí, sí, hay varias empresas. Ahora mismo Zona Fit nos está ayudando con la suplementación para el tema de los músculos y tal, y que no nos desgaste. También el CrossFit, el Blink Crack nos ayuda con los entrenamientos, la Brooklyn Barber, la peluquería, el ASTT, Asociación Tabaquito Terapéutico, y el Brinco Feliz también nos está ayudando. Muy bien, me gusta que las empresas se involucren con los deportistas. Y Capucci también. Que nadie se olvida si se queda alguna detrás, pero bueno, no pasa nada. También. Pero eso, que hay que apoyar a la gente que va paseando el nombre de Lanzarote por todos lados, que es importante. Claro. ¿Tienes ilusión por irte hasta Arabia Saudí? Arabia Saudí, me habías dicho. Bahrein, sí. Tengo una gana increíble. ¿Estás viendo otra gente que también compite? Sí, solo ve vídeos y tal, pero no de los... Solo he visto los profesionales, más bien. Y cojo recortes de los mejores siempre. Muy bien. ¿Y la familia qué dice cuando te metes en este tipo de deporte? Nada, mi familia súper contenta. ¿Sí? Mi padre era fue boxeador. ¿Qué me dice? Claro, el boxeador, entonces él está encantado. Mi madre lo pasa un poco mal. Ya, es que yo le comentaba, yo que no tengo ni idea, le comentaba fuera de cámara. Pero bueno, aquí no se hacen daño, quiero decir, no hay riesgos de tal, pero como en todo, ¿no? Sí, claro, como en todo, siempre hay riesgo, pero en todos los deportes, cuando hay un contacto, hay un riesgo. Muy bien. Echer, me encanta que hayas querido venir a contarnos un poco acerca de tu trayectoria. Me cuentas que llevas relativamente poco tiempo, pero que con un palmarés increíble. Sí, sí, llevamos poco, pero bien. ¿Vivir en Lanzarote resulta un hándicap para moverte por ahí o no? No. En las competiciones, digo. ¿Para las competiciones y eso? Pues la verdad es que no. Tenemos no te pierdes nada, ¿no? No, puedes acceder a cualquiera que haya y te interese. Sí, encima tenemos un buen club para entrenarse, que el problema antes
En la isla, al ser pequeña, se suele haber clubes chicos, pero el club nuestro, tenemos la suerte que es un club grande. También contamos con la ayuda del club del Tajinama, y entrenamos con ellos y tal, del club de Las Palmas, y hasta que te cagas. ¿Tenemos chicas en el TAS Lanzarote? Sí, sí, hay bastantes chicas. ¿Se animan a competir o no? En MMA todavía no ha competido ninguna, pero en Jiu-Jitsu, vamos, donde van, traen medallas siempre, sí o sí. Me gusta. Me comentaba también Echer antes que los niños también se animan con esto de las artes marciales mixtas, a diferente nivel, claro. Sí, claro, los niños, como te comentaba antes, tienen un trabajo que te queda con Johnny. Johnny les hace unas clases, yo voy a verlos un montón de veces, y unas clases entretenidas, pero siempre metidas en el jiu-jitsu, ¿sabes? Sí, sí. Hace sí, juegos, sí. Está, pero todo va relacionado con el deporte. Uh-huh. Y los niños se los pasan. Genial, que te cagas, no se quieren ni ir de ahí. Muy bien, que sí, que hay deporte más allá del fútbol, que muchos creen que no, pero hay muchísimas modalidades deportivas. Echer, yo no quiero sino desearte muchísima suerte. Estaré muy atenta a ver lo que pasa en noviembre. Oye, ya no queda nada porque esto, el tiempo vuela. Mes y medio. ¿Te vas justo a tiempo para el campeonato? ¿Te vas un poco antes? No, me voy un poco antes porque tengo que ir a Madrid primero. Y salimos desde Madrid. Pero no para competir, ¿no? No. Vamos a Madrid. Lo primero es esto. Sí, esto es lo primero. Uh-huh. No, tengo una competición ahora, pero de grappling en Fuerteventura. Nos vamos al Noji Lang, se va todo el club entero. Vamos. Iremos 50 por lo menos, porque todo el club le gusta competir. Ajá. Y vamos al Noji Lang ese en Fuerteventura, que hacemos jiu-jitsu y grappling. El sábado hacemos grappling y el domingo jiu-jitsu. ¿El club TAS Lanzarote tiene alguna red social donde podamos seguirlo y ver las cosas que hacen? Sí, ¿están en Facebook? Tiene un Facebook, TAS Lanzarote. Pues lo dicho, Echer, yo no sé si se me queda algo. ¿Qué te ha aportado a ti esto de las artes marciales mixtas? El deporte, pues la verdad que antes hacía deporte yo era un poco más cabra loca, ¿sabes? Y desde que empecé con el deporte, pues me ha traído más estabilidad, tranquilidad, sí. Porque esto un día se podrá salir, pero todos los días ni se podrá salir, ni se podrán cometer excesos, ni nada de nada. No, la fiesta y eso, si quieres dedicarte a esto, lo tienes que dejar de lado. Claro. Un montón de veces mis amigos, no, vamos a comer a no sé dónde. Y yo, qué va, yo me quedo en mi casa, que estoy con la dieta, o ellos se van de fiesta y yo no puedo. Pero bueno, algún día libre sí que tendrás, ¿no? No, sí, después de competir siempre nos pegamos una fiestita. Claro. Claro, estamos 3 meses, hacemos un campo de entrenamiento de 3 meses, que no salimos, dieta, tal. Después de la competición salimos todos juntos al club y después ya volvemos a lo de siempre, una fiestita en el año 3 veces o 4 veces contás. Muy bien. No dejen de apoyar tanto al club TAS Lanzarote como a Echer Sosa de Rada. Mes y medio lo veremos en ese campeonato mundial de Arabia Saudí. Reciente campeón de España en Cáceres dentro de su modalidad de 70 kilos. Un placer, Echer. Muchísimas gracias por haber querido venir a contarnos todos estos logros tuyos. Y bueno, es que estoy yo muy atenta a ver lo que pasa en noviembre. Esperemos, ¿vale?, que tenga buenas noticias entonces. Ojalá. Y si no, quédate con el que has estado participando porque has sido campeón de España, ¿sabes? A mí no me gusta que después la gente se quede triste porque no gana. No, todos deseamos ganar, pero... No, nosotros vamos a ganar, estamos entrenando y preparándonos para ganar y ganar. A ver si después te van a fichar por allí, que esta gente de esos países agarran a todo el mundo. ¿Esa es la intención? ¿Sí? ¿No te importaría? Claro, la intención mía es... Yo nunca voy a dejar atrás al club mío, pero la intención sería... Fichar por algo. Claro, grande. Coger un patrocinador grande, alguien que me pueda hacer vivir de esto sin llegar apurado a final de mes. Pues ojalá que lo consigas. Ojalá. Estás en edad de eso, de soñarlo y de ir a por eso. Lo estamos buscando. Bueno, Echer, un placer, muchísimas gracias. El placer es mío, muchas gracias. Echer Sosa de Rada, pertenece al club TAS Lanzarote y estén atentos que dentro de nada se va a competir en el Mundial celebrado en Arabia Saudí. Nosotros, para terminar el programa, tenemos ya aquí a mi lado a Domingo Rivero, que viene a contarnos un poquito acerca de su nueva temporada en Lanzarote Sostenible. Muy buenos días. Muy buenos días, aquí ¿qué tal con Plató Nuevo.
Ya veo que tengo unas bugambillas y todo a mi lado. Sí, tenemos bugambillas, tenemos un plató estupendo. Bueno, tal y como comentaba, todos estamos viendo cómo comienza la nueva temporada en Biosfera Televisión. Ha empezado esta semana, si no me equivoco, comienza el de Josechu, de Cocina, ya empezó Noemí y arranca todo. Por eso hoy el director de Lanzarote Sostenible viene a contarnos un poquito acerca de la nueva temporada de su programa y hacer balance de lo que fue la anterior. Pues sí, la verdad que parece que no, pero ya desde el pasado mes de mayo, todas las semanas hemos estado ahí haciendo reportajitos. Pues hemos hablado, yo creo que casi de molinos de viento. Hicimos una visita escolar a los valles con, uh-huh, con los niños. Hemos hablado de las campañas que hace el Cabildo de Agüita con el plástico, tan importante que la gente no tire plástico, sobre todo a los océanos. Pues hemos estado con podas de palmeras en Aría, es decir, que incluso hasta la Wine Rhine para hablar de las herias. Yo sí creo que ha sido un amplio abanico de muchísimas cosas, pero que evidentemente quedan todavía muchas más por hacer, ¿no? Claro, es un tema en el que cada vez estamos más concienciados y yo creo que programa que ha sido bien acogido. Sí, yo creo que, hombre, Lanzarote tiene ese galardón, ¿no? Primero de Reserva de la Biosfera, pero tiene también dentro de sí un ADN de conservación de la naturaleza, aunque yo creo, y de hecho hemos empezado así en estos dos primeros programas de septiembre, pues hablando un poco de la otra cara, ¿no? De la cara, yo creo que es la más amarga del desarrollo sostenible, que es la suciedad que existe, por desgracia, en muchos puntos de la isla, ¿no? Es horroroso. Yo este verano me he quedado de piedra en varias ocasiones, no sé si tú también te habrás dado cuenta, con la orilla de las playas y las colillas de tabaco. Está muy bien que la gente fume, que fumemos, pero cuesta tanto llevarnos la colillita y tirarla en otro sitio que no sea la orilla del mar. Precisamente en este verano, desde el Cabildo se hizo, no sé ahora mismo qué era, escolares que se recorren todas las islas todos los veranos, y hicieron hincapié precisamente en eso, y rellevaron por la calle Real con unas garrafas de todas las colillas que se recogen. Por ejemplo, ahora en el Cabildo hay un debate abierto en el si la gente puede o no fumar, es decir, hay una normativa que aprobó el Cabildo. A mí no me gustan mucho las prohibiciones, pero considero, viendo lo que estoy viendo, que hasta es oportuno. El Cabildo ahora mismo está en exposición pública, la normativa del litoral, y en ella se recoge prohibida la prohibición expresa de fumar en la playa. Hay gente que, de hecho, el Partido Popular ha dicho que no, que lo que hay que hacer es un poco concienciar a la gente, pero bueno, yo en principio también estoy a favor de eso, ¿no? Evidentemente, al final, el que la va a tirar, la va a tirar, ya está claro. Pero bueno, por lo menos a lo mejor si de 20 que fuman, 10 ya no lo van a hacer respetando la normativa, sería una buena solución, porque es que hablamos de las colillas, que es un elemento que no se va a descomponer. Es decir, una colilla que tiramos ahora aquí en Lanzarote puede aparecer perfectamente en cualquier punto del Atlántico, y lo peor de todo, incluso no lo comemos después. Es decir, se van descomponiendo en micropartículas, porque al final son plásticos, y eso al final entra en la cadena alimenticia, lo consume un pez, y al final nosotros estamos consumiendo. Bueno, seguro que esta información ya no llega a todos los que la tiran al suelo. No, porque al final pasan de todo, pero yo creo que tenemos que empezar a recordar. Bueno, por lo que decía, que en esta campaña hemos empezado pues por eso, ¿no? Yo creo que es bueno que la gente se conciencie de que tirar un simple papel en la calle, pues no es una tontería. Es decir, un papel que tire yo, un papel que tires tú, un papel que tira una otra persona, una bolsa de basura, al final es muchísimos kilos. De hecho, la campaña que ha puesto en marcha el Cabildo, que se llama Cabildo Activa, que lleva desde el pasado mes de marzo, del mes de mayo, pues son cientos de miles de kilos. Es que es una cosa que tú dices, ¿pero cómo puede ser? Pues es. Entonces, hemos empezado con estos dos programas un poco intentando concienciar a la gente de que el redesarrollo sostenible también empieza por uno mismo, por uno, ¿no? Mismo, que sí, es por no tirar alguna. Ningún tipo de residuo. Y sobre todo cuando encima, además, en el Cabildo tiene puntos limpios en el que los ciudadanos pueden ir a tirarlo de forma gratuita, sin ningún tipo de problema. Que lo hemos visto en un par de ocasiones en tu programa. Exacto, y así todo. No hay manera. No hay manera. Pues estos dos primeros programas, el último fuimos a San Francisco Javier, en el barrio de Arrecife, en uno de los solares, que es un ejemplo, es decir, es un solar, pero es un ejemplo de lo que sucede en muchísimas semanas. Pues
Estamos viendo imágenes que, si no me equivoco, son de San Francisco. Exactamente. Javier. Es una vergüenza, de verdad. No, yo no lo entiendo. No entiendo cómo, justamente delante de ese llano, que es que lo conozco perfectamente, están todos los contenedores de basura. No entiendo por qué no se pone la basura dentro del contenedor y se tira al solar. Claro, al final nadie sabe por qué, pero al final se van acumulando y lo peor de todo, además hay muchísimos cristales. Y todo esto alrededor de tu propia casa. Bueno, pues en este programa, en el próximo, en este que viene, va a haber una sorpresa relacionada precisamente con este solar y gracias a la denuncia que se hizo aquí en esta cadena. Así que verás mañana, para el que lo quiera saber, verá la sorpresa que estamos hablando. Estaremos muy atentos. Yo les recuerdo que Lanzarote Sostenible se emite los miércoles sobre las 9:30, si no me equivoco. Sí sobre las 9:30 y después al día siguiente en la página web en Biosfera Digital. Ah, por supuesto, a partir de las 10 de la mañana del día siguiente ya está colgado nuestro, gracias por recordármelo, nuestro periódico digital en Biosfera digital.com. Y lo que sí me gustaría animar es a la gente, es decir, a aquellos que vean, no que vayan a denunciar una bolsa de basura, pero esos grandes focos de suciedad que todavía existen en Lanzarote, que se animen, que tienen, por ejemplo, en tu programa que hay una serie de redes sociales, que nos lo avisen, que nos manden un correo electrónico y ya nosotros intentaremos acercarnos ahí, hablar con los vecinos, hablar con las personas e intentar poner nuestro granito de arena para ver si entre todos pues hacemos una isla más sostenible. Me parece una idea estupenda. Han estado viendo el contacto de la televisión y de nuestro medio a lo largo de todo el programa por escrito y pueden dejar cualquier comunicación, cualquier idea referente al programa de domingo o de cualquier otro de la cadena. Pues eso es esto es un poco lo que vamos a seguir viendo, o sea, a seguir luchando contra la suciedad. Sí, ese es uno de los empeños en el que nos hemos marcado y yo creo que a ver si entre todos incidiendo. ¿Qué papel juega Domingo el tema del viento, por ejemplo? Claro, que muchas veces hay patrullas limpiando. El viento puede ser una excusa y yo creo que viento ha habido siempre. Hoy precisamente estuve hablando con el consejero de empleo del Cabildo de Lanzarote, Manuel Cabrera, para hacer uno de los reportajes de esta semana y hablaba de la imagen que teníamos de antes, ¿no? De esas casas pintadas de blanco, de esas carreteras limpias y había viento. Es decir, el viento siempre ha estado con nosotros, la basura es la que ha llegado después. Entonces, excusarnos o escudarnos en el viento yo creo que no es una buena... No es una buena medida para decir que es que la isla está sucia por eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, Domingo, deseando ver, seguir viendo tus programas cada miércoles y que nos sigas sorprendiendo con esta lucha por un mejor medio ambiente que nos merecemos todos. Yo creo que sí, además la próxima semana, el día 25, se cumple el 25 aniversario del fallecimiento de César Manrique. Yo creo que también es un buen momento para reflexionar sobre la isla que queremos, ¿no? Él fue el precursor de ese galardón de reserva de la biosfera, fue el que nos metió dentro de nuestra sangre, por decirlo de alguna forma, que la isla necesitaba ser conservada, que teníamos que ser diferente. Pues yo creo que es un buen momento para pensar y en reivindicar la figura de César, ¿no? Que además veo que por aquí tenemos también un libro precisamente de César Manrique, un muy buen libro. Gracias por hacer mención, tengo que agradecer a la Fundación nuestra decoración con estos jarrones y los libros de César Manrique. Bueno, Domingo Rivero, estaremos atentos mañana a tu nuevo programa y gracias por adelantarnos un poco lo que se va a cocer las próximas semanas. Pues nada, aquí volveremos. Gracias. Bueno, más de uno seguro que participó este pasado fin de semana en la romería de Nuestra Señora de los Dolores, la patrona de la isla. Tengo algunas imágenes con las que me voy a despedir por hoy y les emplazo a mañana, recuerden, a las 2:30 en directo. El amarillo y el blanco son el fuego y son la sal. Esas cosas que verdean son estrellas.
que por muchas lanzaderas unos van a ser callados, aunque entierren la yesquera. Especular, seguiremos.